Buenas tardes. Buenas tardes, hoy me escuchan. Roxana, ¿me escucha? Escucha, pasamos un rato con. Roxana, ¿se escucha? Sí, ya no escucha si está hablando o se pausó de nuevo. No, 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 ya no seguí hablando. Hoy sí se me escucha. Solamente confírmenme, por favor. Sí, se lo escucho. Ok, hubo un bajón de corriente acá, se perdió el internet, así es que estamos conectados de otra manera. Las disculpas del caso. Bien, nos quedamos en el punto de Apple, decíamos. En el caso de Apple, si usted observa, Steve Jobs nos creó una ilusión y nos dijo: ustedes necesitan este producto, ustedes necesitan este aparato, ustedes son los que hoy van a utilizar un determinado producto. ¿Por qué? Porque él sí empezó a fabricar de manera masiva, pero con un conocimiento ya diferente del mercado. Después de esto se da el marketing 2.0, y en el marketing 2.0 inicia en la década de los 50. Y el padre de la mercadotecnia, como lo conocemos, es el señor Steve Jobs. Perdón, el que conocemos como el padre de la mercadotecnia es Billy Kotler. Se cruzaron los nombres ahí. Es Billy Kotler. Billy Kotler es conocido como el que redefinió qué era mercadeo. Es conocido como la persona que hizo que el mercadeo se fuera desarrollando de una manera más compleja. Y cuando digo de una manera más compleja, es donde ya empezó a estructurar todo lo que era el marketing como tal. Viene Philip Kotler y dice: ok, el mercadeo es más de lo que conocíamos y por lo tanto debemos hacer una diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso del mercadeo debemos buscar soluciones que las empresas puedan brindar. Y estas soluciones que las empresas puedan brindar se combinó con el término de ¿qué es marketing? Marketing dice que es el principal propósito del marketing es crear la demanda de productos y servicios. Vámonos a un ejemplo. Sale Lionel Messi del Barcelona y cuando llega al PSG, ¿qué sucedió? Se vendieron más camisas y todo lo demás. O sea, hubo una gran venta. Gracias. Se fija, solamente fue por una razón. Obviamente era Messi. Tres puntos y aparte, si es el mejor o no. No es ese el punto en este momento. El ejemplo es marketing, ¿sí? Él logra salir de un equipo, se va para otro y hace una venta masiva de camisetas. Y la venta masiva que hizo de camisetas es donde se cumple el principio del marketing. Dice que es el propósito principal es crear demanda de productos y servicios. ¿Había la demanda de las camisetas? Sí. El PSG no es un equipo nuevo. El PSG es un equipo que ya había existido. Pero viene él y crea una demanda. Marketing, entonces, es un conjunto de actividades con el objetivo de conseguir servir y retener clientes para las ofertas de productos y servicios individuales. Fíjense bien en este elemento. Dice que es, o su principal objetivo es conseguir. ¿Por qué conseguir? Porque todos estamos buscando clientes nuevos. Todas las empresas. Si usted me dice, no, nosotros como empresa ya nos consolidamos y ya sabemos que nuestro producto sí o sí se va a vender. Si es un Lamborghini, yo le creo que sí. Pero si no somos Lamborghini, yo diría, todavía necesitamos hacer publicidad. Porque en el caso de los Lamborghini, ellos se venden por sí solos. Prácticamente ya están los clientes casi definidos y es un mercado muy selecto donde se dan el lujo de no fabricar masas, sino que se dan el lujo de fabricar unos cuantos y lograron cumplir con su mercado, ¿sí? Entonces, basado en eso, podemos entonces encontrar que usted y yo necesitamos la publicidad. Usted y yo necesitamos conseguir nuevos clientes.
pero aparte de conseguir, servirles a ellos. Ustedes expresaron algo que me pareció interesante. Hay algunos de los participantes que se dedican a la atención al cliente o al servicio al cliente. El problema está que creemos que en el departamento solamente los de atención al cliente o solamente los de servicio al cliente o los vendedores tienen relación con el cliente. Pero le dije al principio, el aire que respiramos está compuesto por hidrógeno, oxígeno y publicidad. Desde el momento que usted anda el logo, desde el momento que usted anda el logo en su camisa, usted ya está vendiendo y usted está diciendo, yo trabajo para la empresa X. Y si yo trabajo para la empresa X, significa que yo estoy vendiendo la marca. Pero imagínese si actuamos de manera negativa. No sé si ha visto en algunos vehículos que dice, reporte cómo manejo. ¿Por qué ese reporte cómo manejo? Porque tiene que ver con todo lo que es el elemento también de imagen corporativa. Y esto nos lleva a retener o dejar ir los clientes. La fidelización de clientes es lo que la mayoría de nosotros buscamos. Veamos un ejemplo de fidelización de clientes. Regálenme, por favor, 5 nombres de pasta dental. Oral B. Colgate. La Gom. La Ken. Claire. ¿Ah? Cres. Cres. Colgate, dice José Edenilson. Nos falta uno. Pero pregunto y contésteme realmente. ¿Cuántos de nosotros pensamos primero en Colgate? ¿Sí? Posicionamiento de marca. Que posiblemente dijimos otra primera, sí, pero la primera que pensamos fue Colgate. ¿Por qué? Porque llega a posicionarse en nuestra mente. Y al llegar a posicionarse en nuestra mente, logró la fidelización del cliente. Le hago otro ejercicio. Menciónenme, por favor, 3 tipos de detergentes. Tres detergentes. Rinso. 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 Ajá. Sabe más. Sí. Falta uno. Suavitel, es suavizante. Se fija en algo. Volvemos al principio. Usted, quien me dijo Rinso o Max Espuma, excelente. ¿Quién me dijo Rinso? Normalmente esa marca llegó a nuestro cerebro por nuestra abuelita, por nuestra mamá o por cualquiera. Nos mandaban a la tienda y nos decía, anda a comprar un Rinso. Y nos daban un Cedex, nos daban un Espumil, nos daban un... ¿Cuáles fueron los otros nombres que mencionaron por acá? Un Maxi Espuma. Llevábamos cualquier otro producto que no era Rinso. Pero a todos los detergentes le llamamos Rinso. El último ejemplo para ir cerrando. ¿Cuáles churros le gustan a usted? Los Doritos. Los Doritos. Diana. Diana Yumi. Pero se fija que todos hemos evadido la pregunta. La pregunta fue capciosa. ¿Cuáles churros le gustan a usted? Churros solo hay uno. ¿Sí? Los churritos larguitos. Pero a todos le llamamos churros. ¿Por qué? Porque así los españoles que hacen en la feria. También en la feria, los churros españoles, ¿verdad? Pero el churro de boquita... Solo hay uno. Pero normalmente cuando vamos a la tienda o íbamos a la tienda cuando éramos pequeños, le decíamos, deme un churro, por favor. ¿De cuál churro querés? ¿Churro, churro? ¿O querés nachos? ¿O querés elotito? ¿O querés palitos? ¿O querés palomitas? ¿Sí? Y nos empezaba a decir otro y nosotros estábamos pidiendo un churro posiblemente. Pero esto es posicionamiento
de la marca en nuestro cerebro. Miguel, el posicionamiento de la marca es indiferente. Hola, hola. Bien. Hoy sí. Las disculpas. De verdad, las disculpas del caso, porque hoy sí hemos tenido conflictos horribles con la señal. Me quedé en el punto del posicionamiento, solamente por factor de tiempo para usted y el respeto de tiempo. Paso asistencia. Cuando pase asistencia me dice presente, por favor, y vamos a ver cómo soluciono esto.